¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Un saludo a todos los que estén viendo este video. El video de hoy lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el thermostat housing del Dodge Caliber. Ahorita se los voy a enseñar, me costó muy barato. Y la verdad les voy a decir en el link, en la descripción les dejaré el link donde lo conseguí. Porque lo estaba ordenando en otro lado y me estaba saliendo en 120 por ahí. Y lo conseguí muy barato. Así que si quieren comprar el que yo compré, en la descripción les dejaré el link donde lo pueden conseguir en un precio muy, muy barato. Y bueno amigos, ahorita les voy a enseñar el thermostat housing, qué es lo que viene. Viene con los dos termostatos y el empaque, el gasket, así que ya viene completo. Y está, la verdad, está muy bien, ya lo chequé, ya lo abrí para checarlo a ver si era el mismo. Y sí es, así que empecemos con el video amigos, espero y les guste. Bueno amigos, aquí tenemos la caja, en este caja venía, ya la abrí, como pueden ver ya está abierta porque lo tuve que checar. Y viene, la verdad, viene muy empacado, se lo voy a enseñar. Cuando la abrí venía así como está, venía con la carta de ellos, que viene siendo esta, aquí viene dándole las gracias y la compañía. Ahí viene, venía así envuelto. Como bien pueden ver, bien empaquetado para que no se dañe la parte. Y ahí lo tenemos. Y aquí viene el termostato. Viene con su empaque. Y aquí tenemos la parte. Bueno amigos, aquí lo tenemos, ahí viene el empaque adentro, el termostato viene adentro, el otro, ahí se escucha, y viene con este empaque también. De hecho la mía se me rompió de por aquí, de este pedazo, se rompió, ahorita lo voy a quitar para que la vean, y por ahí estaba tirando todo el agua, y así le ponía el empaque, como que ya el empaque se movía para allá y empezaba a tirar, por eso que decidí cambiarla y por ordenar. Pero ahí la tienen, está enterita. Hoy te voy a quitar la original para que la vean la diferencia. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tapa y quitar lo que es quitar el enchufe este de aquí y quitar esta parte para poder quitar lo que es el housing, está ahí adentro. Ahí viene, nada más siguen esta manguera, el radiador la siguen y ahí va a estar. Así que es lo que va a hacer ahorita, va a quitar todo esto. Sí, después aquí tenemos estas cuatro abrazaderas de presión, son cuatro, esas dos que están ahí y esta, pues la vamos a quitar con las, yo es la que voy a utilizar, es muy sencillo, nada más agarran esto para atrás y lo mueven para atrás, así que lo que voy a hacer ahorita, quitar esas cuatro. Y luego este housing tiene tres tornillos, tiene uno aquí, otro acá y uno más abajo, aquí los tienen, ahí mero los tienen. Bueno amigos, déjenles explico dónde van los tres tornillos que les estaba diciendo ahorita. Aquí va uno, aquí va el otro y ahí va el otro, son los tres tornillos y eso los vamos a quitar con un dado 10, ahí lo tienen, es con el que lo voy a quitar. Así que lo que voy a hacer ahorita, voy a quitar esos tres tornillos de lo que es esta parte. Pero primero vamos a quitar estas cuatro para poder quitar el housing este. Bueno amigos, una vez que hayan quitado las mangueras, ahí las quité ya, ahora vamos a quitar lo que son los tres tornillos que les había dicho. Y
Ahí se alcanza a ver uno, ahí está el otro. Y el otro está ahí abajito. Así que es lo que voy a quitar ahorita. Lo malo que no tengo nadie que me grabe, amigos, quitando los tornillos. Pero pues lo voy a quitar y ahorita les enseño cómo de dónde se me rompió. Este se me rompió y le puse silicón para llegar a la casa, porque se me tiró todo el agua en una parte. Y pues lo único que hice fue quitarle y ponerle bastante silicón para poder llegar a la casa. Así que es lo que hice. Y una vez lo voy a cambiar. Bueno, amigos, ya quité los tres tornillos que les había dicho. También se me olvidó decirles que también tienen que quitar este enchufe de aquí. Ya quitando el enchufe, lo ponemos por un lado y ya podemos quitar lo que es el termostato. Lo movemos por un lado para allá. Ahí se escucha que está despegando. Bueno, lo voy a quitar y ahorita les enseño. Bueno, amigos, aquí tenemos la pieza nueva. Como pueden ver, aquí está el termostato ya nuevo, el empaque. El otro termostato ya está aquí adentro. Aquí tenemos la vieja. Este es el termostato. Este ya se lo había puesto en un video, pero la verdad lo que se pasó fue que se rompió. De ahí alcanzan a ver el empaque cómo está. Y por ahí se estaba tirando todo el agua. Entraba por ahí, salía por ahí. Se cuenta, lo que se rompió fue esta parte de aquí. La de ahí. Como pueden ver, aquí está. Y por ahí se estaba saliendo todo el agua. Y pues nada, amigos, ahorita lo voy a poner. Lo que sí vamos a quitar de este va a ser este sensor que está aquí. Y ponérselo aquí en este. Bueno, así les enseño. Ahí alcanzan a ver el silicón que le puse para poder llegar a la casa. Así que lo que voy a hacer ahorita, voy a limpiar todo el área esta. Eso nomás lo hice, amigos, para poder llegar a la casa, porque el carro se me había quedado en otra parte, retirado de la casa, y ya así pude llegar. Pero ahorita voy a limpiar bien aquí el área, toda la área esa, y allá el otro pedazo. Todo eso lo voy a limpiar donde va el housing de los termostatos. Más que hay que darle una buena limpia a todo esto. Como pueden ver, cuando cambié, también tengo un video donde cambié los empaques. Ahí está todo el aceite. Ahí se puede ver. Si quieren ver ese video, métanse en mis videos y ahí va a estar cómo cambiar esos empaques. Ahorita ya no tiro nada de aceite. Bueno, amigos, lo que voy a hacer ahorita, voy a limpiar el área y ya para ponerlo para atrás. Bueno, amigos, una vez que hayan limpiado ya bien la área donde van a ir los empaques y termostatos, como pueden ver, ya está limpio. También ahí ya le limpié y le eché un silicón. Entonces lo puedo hacer, ya lo voy a instalar. Y para ponerlo para atrás, voy a enseñarles cómo quedó ya listo. Bueno, amigos, aquí lo tenemos ya listo. Ahí están los empaques, los termostatos ya. Así que ya lo voy a poner para atrás. También está el de este sensor aquí arriba. Y lo voy a poner para atrás de una vez. Pueden ver, ya lo instalé, ya le puse todo, el enchufe, el sensor, toda la abrazadera, ahí está, y los tres tornillos ya está bien. Esperemos, y ya con eso quede todo listo. Ya le puse todo nuevo casi a este carro. O sea, le puse motor de arranque, alternador, los empaques de la tapa del motor, y ahora esta parte. Y le puse dos soportes nuevos del motor. Todavía me falta el de este lado y el de aquel lado ponérselos, pero ese ya será en otro video.
ya para que el carro ande al 100. Así que esto pues ya quedó ahí. Esperemos si no me falle. Y ya saben, si lo quieren ordenar, en la descripción les dejaré el link donde lo pueden conseguir. La verdad es un buen precio a lo que lo dejan, y por eso también, por eso lo estoy recomendando, porque sí, quedó bien, todo bien ajustado. Así que ahorita nomás voy a poner lo que es, lo que va aquí, el filtro, y ya para terminar este video, ya lo llenamos de antifreeze y lo echamos a andar a purgarlo para que salga todo el aire del sistema y quedaría listo. Es lo que voy a hacer ahorita mismo. Bueno amigos, ahorita nada más lo que estoy haciendo es que llegue la temperatura a donde debe de ser para que empiecen a abrir los termostatos, y luego echarle más antifreeze y ya para que salga el aire del sistema. Así que lo que voy a hacer ahorita, esperar y luego ya para cuando esté listo, ya para terminar este video amigos. Así que ahorita estoy esperando a que llegue la temperatura a su nivel. Bueno amigos, aquí voy a terminar este video. Como pueden ver, la parte sí quedó muy bien. Era la parte que necesitaba el auto para que dejara de tirar agua. Este venía en el paquete. Este es el nombre de la compañía amigos, por aquí se quiere ver. La verdad me dejaron esta cartita. Muy buen servicio la verdad. Y hacen diferentes partes. Aquí tenemos, en diferentes partes a muy buen precio la verdad. Si quieren ir a checar la página de ellos, creo que así se llama. Ah, miren, tienen Facebook también, Twitter, y ahí está. Bueno amigos, nada más les quería enseñar eso porque la verdad la parte me sirvió mucho, a muy buen precio. Así que aquí tengo también, mira, ese es el nombre de la página de internet. Bueno amigos, yo me despido, espero y les haya gustado este video. Ya saben que me ayudan mucho dándole un like al video, compartiéndolo con sus amigos, y suscríbanse amigos al canal, que trato de subir videos más seguidos. Así que nos vemos en otro video. Un saludo a todos, hasta luego.